Oigan, pues regresamos aquí a La Buena Vida y pues después de que nos fuimos en esta ruta de viajes en lo que es México, o sea, en diferentes, pues a vivir experiencias, que la verdad suena fantástico. Ahora vamos a otra área. Pues nada, estamos con un experto en maquillaje, un makeup artist que todas las artistas conocen, que además ha trabajado por todos lados, pero lo más importante que ha tenido importantes participaciones en revistas y también es encargado de hacer pues nuevos maquillistas y también de lucir, de hacer que la gente, las mujeres, se pongan mucho más bellas sabiendo la técnica de cómo maquillarse ellas solas. Él es nada menos que Peter Cortés. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo, empezando el año. Sí, oye, como que todavía no despega, ¿no? Pero ahora todos vamos a estar delgados porque ahora vamos a caminar mucho. Exacto. Vamos a caminar mucho. Ahora sí, a usar la bicicleta, a caminar, patines, ¿no? Los scooters estos. Pero Sí, oye. contento, muy contento de cómo pinta el año y de cómo estuvo el año pasado y lógicamente pues eso se va a reflejar en este año. Claro, por supuesto. Oye, y a ver, ¿qué nos traes de novedades? O sea, ¿qué nos cuentas? Porque tú has tenido, hace poco tuviste, pues ahí un... ¿Sí se puede decir o no se puede decir? Sí. Ah, no. Pues nada, que le eres el encargado de nada menos que los looks que va a lucir una diva, literal. Es de las pocas que quedan en México y que fue todo un suceso durante los 80s. Así es. Y pues que ahora lanza una nueva producción discográfica, ¿no? Sí, estamos hablando. A ver, no, tú dilo. Ah, mira, ha sido increíble la experiencia en todos los aspectos, porque además yo jamás me imaginé, siempre la admiré, siempre vi lo hermosa que era y las grandes producciones que hacía. Y de repente un día sonó mi teléfono, yo la conozco por el gimnasio, vamos al mismo gimnasio, me hice amigo de ella, y de repente un día suena mi teléfono y me dice: "Oye, voy a hacer mi próxima producción discográfica, lanzo mi nuevo disco y quiero que tú me hagas las fotos". Y yo estaba en Guadalajara, que estaba dando un curso de maquillaje, Sí. y mis amigos me dicen: "¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién habla?". Y le digo: "Es Lucía Méndez". O sea, me está hablando la Méndez, ¿no? Y para mí, pues obviamente ha sido un gran honor, Claro. una responsabilidad muy grande, porque además cuando tú trabajas con alguien de la talla de Lucía, con esa trayectoria, que ha tenido el mejor vestuario, el mejor maquillista, el mejor fotógrafo, el mejor de todo, pues no es tan fácil. De repente sí te entran como ñáñaras y te salen tus fantasmas de las dudas, ¿no? Pero por otra parte, yo siempre he sido una persona como muy aventada y siempre de emprender nuevos proyectos y yo no sé decir que no. Porque yo Por eso te creo. llenaste de hijos. Por eso precisamente. No, pero está increíble porque trabajar con alguien, además fue impresionante, súper puntual, súper disciplinada, sabe perfectamente. Entonces, trabajar con alguien que te dice: "Quiero la luz aquí, quiero esto así, da, 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 Que da, se da". conoce, porque además se conoce sus ángulos, o sea, ¿sabes la cantidad de fotos que le han tomado? Todas, O todas. sea, O sea, como tú bien lo decías, es de las pocas divas que hay en México, porque ha hecho todo, ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha hecho cabaret, fue una estrella. todos los videos, ¿no? Fue y sigue siendo una Bueno, de estrella, hecho, porque sí. además está vigente ahora con su nuevo disco. Entonces, hacer esto, hacer su maquillaje, porque yo me encargué en la producción del disco, no les podemos mostrar fotos, no les puedo mostrar fotos, Porque, porque pues el disco, no. mientras no salga, yo no puedo utilizar ese No, material como claro. por ética, no lo No, puedo claro. quemar. El disco debe de salir para el 14 de Pero sí se febrero. pueden meter a la página de Lucía Méndez. Ajá, en su página de Instagram, ¿no? No hay fotos del disco No, todavía. pero para que se den una idea de cómo está Lucía Méndez oficial. Ajá, Lucía Méndez oficial, exacto. Y además es divino trabajar con alguien que sabe lo que quiere y que sabe, ¿no? Entonces, vamos, yo tengo 28 años trabajando como Sí. maquillista y 10 como fotógrafo. Y gracias a Dios, las oportunidades como fotógrafo yo no las he ido a buscar, me han llegado. Entonces, como contigo. Ah, también. Ya puedo decir que tengo al fotógrafo de la mente. ¿Y qué tal tus fotos? No, esas luego se las muestro. ¿No No, te ahí traes está. material? Ah, claro. A Ok, ver. en exclusiva para La Buena Vida, el nuevo rejuvenecimiento de Roberto Yáñez. Véanlas. ¿Qué les parece? Miren eso al Ah, señor. ahí estoy. No, en super casual. Véanlo.
Y además fue padrísimo trabajar también contigo, ¿no? Porque eres una persona como muy abierta a todas estas cosas, a ser dirigido, ¿no? A nuevas propuestas, porque de repente el vestuario como que no lo pensabas así y cuando te dije no pusiste ninguna traba, entonces estuvo increíble poder mostrar otra versión tuya. Dentro sí, de la verdad, además tienes toda la paciencia y se los puedo decir a la gente que no. Digo, uno por el trabajo de repente da la cara, pero yo no soy de que me guste, no me encanta que me tomen fotos, no me gusta, porque ni sé, ni me siento cómodo, pero estar con alguien que te va guiando, honestamente, eso es, y por ejemplo, ahora que está muy de moda los estudios, yo sí le recomiendo, o sea, yo sí recomiendo totalmente a Peter Corteza, independientemente de que haya fotografiado a la Méndez. O sea, espero que las tarifas no estén como para cobrarle a la Méndez, ¿verdad? Pero sí les invito, acérquense y vean su trabajo, porque si no sabes cómo hacerlo a nivel profesional, yo creo que de la mano de alguien que se dedica a conservar la estética en su trabajo, pues va a ser de la mejor manera. Y eso es algo que yo siempre he tenido. Yo siempre he sido muy preciosista desde muy pequeño, ¿no? Y precisamente por eso me dedico a esto, ¿no? Yo, a pesar de que estudié la carrera, en fin. Y me encanta. Y es por lo mismo que me gusta mucho dar los cursos de automaquillaje. Ajá. Entonces ahora, por ejemplo, el año pasado estuve dando en Monterrey, aquí en México, en el estudio aquí en México, y aparte en Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Mérida, en fin, en varias ciudades. Y ahora tengo el próximo taller de automaquillaje el 2 de febrero. Okay. Y les quiero explicar por qué es importante. Es importante que las mujeres sepan maquillarse porque es algo que lo pueden hacer toda la vida. Uh-huh. Y que lo tienen muchas veces, tienen que hacerlo por estar presentables para el trabajo, para la sociedad, en fin. Pues básicamente porque ahora sí es algo que suma al capital de lo que tú eres profesionalmente. Así, o sea, es. Sí cuenta la imagen, definitivo, sí cuenta. Sí, yo siempre se los he dicho. Te puede abrir una puerta. Te abre muchas puertas. Y ya tus capacidades intelectuales y tu don de gente te las mantiene, claro, abiertas. Supuesto. Pero una imagen, una mejor versión tuya, claro, siempre es mucho más atractiva. De autoestima, y se los puedo decir, o sea, ya en las... pues que te veas bien, o sea, y además una mujer guapa que... Y además, les cambia el ánimo, completamente. Totalmente, y la seguridad que les da. Ahí para que tú puedas... Ahí traje algunos ejemplos. Para que vean... Hay unas fotos que... También con Alma Cero, donde le cambié también el look. A ver, sí. No, mira estas fotos. Que la saqué de como de la imagen que tenía del personaje. En un momento dado, ¿no? Ha tenido en la tele y que ha sido muy exitosos, tanto en... Pero mira, pero hacerla, mostrarle a la gente la belleza de Alma desde otra perspectiva. Claro. No, mira esto que es como inspirado. Como más retro, ¿no? Ajá, como inspirado, ¿no? En los años 30 con las ondas, pero traído a época actual. Y esto como súper fresco, como súper juvenil. Y también con Alma trabajar fue una chulada, porque independientemente de que es una mujer encantadora y súper profesional, es una mujer muy preparada. Cuando le dices, a ver, arquéate tantito, o sea, se deja dirigir tan bien. Tiene un cuerpazo. Tiene un cuerpazo y es muy fácil. Sí, y es muy fácil trabajar con ella y es una mujer muy bella. Entonces... Independiente, aparte de mi carrera como fotógrafo, que me encanta, mi carrera como maquillista, enseñarle a la gente una mejor versión de ella es un arma muy poderosa, porque me encanta ver cómo cuando les enseñas, primero que nada es importante que sepan, porque el maquillaje es un arma de doble filo. Entonces, cuando saben dónde poner una raya, dónde poner una sombra, dónde poner la pestaña, todo eso, no, les cambia. Y no solamente les cambia la cara, les cambia el ánimo, les cambia la postura del cuerpo. Enseguida las ves como más firmes, como, ¿no? Como más seguras. Más seguras. Y eso a mí me llena de satisfacción. Y es por eso que hago mis cursos, ¿no? Y es para todo público. No necesariamente tienes que ser un artista o una modelo para verte bien. Puede ser estudiante. O sea, cualquier persona. Puede ser una blogger, puede ser una youtuber. Que pues y puede ser una ama de casa. Puede ser una ama de casa. Y puede ser una señora. Está arreglada para su mujer. Así es. Para que la vea su esposa bien. Y hay mucha gente que viene. Hay muchas jovencitas que vienen, ¿no? Que se los regala el papá, la mamá, el curso. Y les dice: mira, en lugar de pagar para que te maquillen cada vez que vas a una fiesta, prefiero invertir un poco más y pagarte un curso y que tú lo sepas hacer. Claro.
¿Me explico? Uh-huh. O sea, es una forma muy inteligente de invertir el dinero, porque a final de cuentas, qué mejor que tú sepas, ¿no? Los colores, la forma, todo lo que te tienes que poner para verte mejor. Y no necesariamente tiene que ser una máscara. Hay muchos maquillajes. Yo en el curso les enseño 4 formas diferentes de maquillarse. Desde un maquillaje express, que es así súper rápido, con un labial y una máscara de pestañas. Sí, una pellizcada. Exacto. Hasta un smokey eyes, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y conocer el kit. El maquillaje es un arma muy poderosa. Entonces, aprovechen. Vengan a mi curso el próximo 2 de febrero. ¿Dónde va a ser? Les va a encantar. En mi estudio, ubicada en la colonia Nápoles. Si alguien tiene, si quieren información, se pueden comunicar a mi Instagram, que es @PeterCortés. Me mandan ahí un mensajito y yo les doy todos los datos. Es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, sábado, así que es muy cómodo porque no hay escuela. Pueden pedir el día de trabajo. Si son amas de casa, pues a lo mejor el día está como dejan la complicada. Comida ya hecha, ¿no? Exacto. No, o mandan al hombre a que atienda, sí, a los hijos, claro, ¿no? Y acaban encantadas. Ahí tenemos unas fotos de antes y después de algunas alumnas. A ver, vamos a ver. Que han venido. Mira, este, mira, es en este el curso. El curso. Y además les doy todo el material para que trabajen. Les doy los pinceles, ¿no? Les doy la base de maquillaje, las sombras, los polvos, la pestaña postiza, el pegamento. Y ahora vamos a ver unas fotos de antes y después. Aquí siguen trabajando las chicas de, ¿no? Y espejo para que se vean. Y mira el cambio tan... El lado que tienen ustedes en la derecha es el antes y en la izquierda es el después. Y ve como, y ellas se lo hacen. Fíjense, o sea, en la chica. También el peinado, ellas se... Ellas, les pido que vayan con el pelo alaciado y con una coleta de caballo para trabajar, para que cuando se lo suelten ya esté peinado. Ok. Pero mira cómo ellas aprendieron, mira el cambio, ¿no? A aplicarse la base, elegir la base correcta, que eso es bien importante para que no se les note el cambio en el cuello y en el pecho. Aplicarse la sombra, no ponerse la pestaña postiza, delinearse la boca, en fin. Y es bien bonito. Mire este cambio. Ve la diferencia en el antes y ahora vemos el después. No, totalmente. Es otra mujer. Mira cómo se le levanta el ojo. Porque, por ejemplo, esta chica me decía, es que yo tengo los ojos caídos. Sí, claro. Y le digo, no, no lo tienes caído. De entrada es un ojo romántico. ¿Y sabes quién tenía el ojo romántico también? María Félix. Okay. Pero claro, nunca nos dimos cuenta porque siempre la veías con la pestaña. Tenía una señora que iba a ponerle la pestaña postiza todos los días. Okay. Entonces, para qué saber. Qué guapa se ve. Para, mira, conocerse. Todo lo que no sale cuando no te conocen. Cuando no se conocen y no saben cómo aplicar el maquillaje correctamente. Uh-huh. Entonces ella estaba traumada porque no le gustaba maquillarse. Y seguramente un poquito de sobrepeso, ¿verdad? Pero, a lo mejor ella, pero no. Pero las mujeres con sobrepeso, las mujeres de cara redonda, las mujeres muy... Todas tienen belleza. Hay que saber, sí, cómo mostrarla. Por ejemplo, aquí, incluso en la forma, cuando cambia el outfit, o sea, con la blusa, o sea, que le alargas el cuello, le haces que la... cara se vea que se mal. Alargue todo el, sí, la imagen, el cuerpo. Se estiliza completamente y el contraste que tiene con el arete y el cabello de tal forma asimétrico la hace ver más delgada. La hace ver más delgada y además cuando ella se ve en el espejo lo guapa que ¿qué te es? Dijo? Bueno, fascinada. Ella es una wedding planner con la que trabajo, ¿no? Con las novias, porque también maquillo novias. Y bueno, además ella vino porque su mamá siempre le decía, arréglate. Arréglate. Y ella no le gustaba porque no sabía. Entonces, eso es muy común. Cuando las mujeres no se saben maquillar porque lo hacen y no se ven mejor, no se ven bien, les deja de gustar. Claro. Entonces, es cuando necesitan la asesoría de un profesional que les diga, a ver, por tu forma de cara, por tu forma de ojo, por tu... ¡Ah! Tienes que aplicar la sombra de esta forma, utiliza estos colores, ta, 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 ta. Un ejemplo que yo... Es ensayo-error, ensayo-error. Claro. Y no. Lo dominan, ¿no? Y no, no. Yo siempre les digo a mis alumnas, es como si yo te doy 10 metros de tela, o sea, la tela suficiente, ¿qué me puedes hacer? ¿Qué prenda de vestir me puedes hacer? Claro. Pues va a estar difícil. Porque no estudiaron para diseñadoras. Claro. Porque no estudiaron para modista. Entonces, lógicamente, si no han estudiado y no saben, no pueden hacerlo. Entonces, es muy... La gente, me he dado cuenta que es... Ay, es que como todas se maquillan... Pero hay una gran diferencia entre saberse maquillar y aplicarse maquillaje. Sí, totalmente. Entonces, cuando tú aprendes cómo lo debes de aplicar para verte mejor, te empieza a gustar maquillarte. Claro. Y entonces... Y además hay una enorme variedad de
De productos de infinidad de colores. Cada temporada traen unas propuestas. Sí. O sea, a mí, luego las amigas me dicen, oye, es que este labial tiene una textura mejor, este nos mancha, este... nuestra máscara no se corre, y dices, pues, ¿cómo saben? Pues solamente porque lo están usando. Exacto. Y entonces, yo que tengo tantos años utilizándolo todo el tiempo, les ahorro todo ese camino. Porque ya les digo, mira, la máscara de pestañas de mejor calidad y que te va a funcionar es tal. La base para tu tipo de cutis es tal. Entonces, cuando salen de allá, salen encantadas y hay, les doy otro servicio que es una asesoría de personal shopper. Entonces, haz de cuenta que me junto a las del grupo. Claro, para que vayan a comprar. Y nos vamos de compras, pero entonces yo las llevo a mis tienditas que he encontrado donde ya la, sé que la base en tal tienda, y la máscara en tal tienda, y la sombra en tal tienda, el pincel, ta, 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 ta. Y quedan fascinadas porque les hago el kit y se dan cuenta que con muy pocos productos pueden hacerlo todo. Está maravilloso. Entonces, es, la verdad es que es un... Además, para mí es un trabajo... que me llena de satisfacción, uh-huh. Porque no hay nada más padre, no hay nada más rico que ver a una persona que se siente cómoda en su piel. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es mis dos trabajos, el de fotógrafo y el de maquillista, me encantan precisamente por eso. Porque es como, no me siento un mago ni nada, es simple y sencillamente enseñar a la gente su mejor versión. Uh-huh. Y con eso adquieren seguridad, adquieren confianza. No, me encanta. Oye, entonces, ¿cómo? Bueno, dicen que a través de Instagram que te manden un mensaje. Sí. Que puedan, las que están interesadas, para que vayan apartando y ahí ya les va a decir Peter. O la mecánica para que ustedes puedan tener el curso. Sí vale mucho la pena, como ustedes lo acaban de ver. Y en el tiempo que yo he podido, conocer el trabajo, más que de cerca son de Peter. ¡Años! Tenemos toda la vida de conocernos. Pero de su trabajo, les puedo decir que es así como, a detalle, digo, híjole, la verdad, qué diferencia cuando estás en las manos de un profesional. Muchas gracias. Nota totalmente. Cuando ustedes se vayan a casar, también no se olviden. Digo, él viene a hablar de los cursos, pero la verdad, como todo un profesional, creo que hay novias que le agradecen que su día haya sido maravilloso. Y ¿sabes qué? Ese es un trabajo que me da muchísimo gusto también. O sea, yo disfruto mucho mi trabajo. Ver a una novia que se ve y que se siente cómoda el día más importante de su vida. Claro. Y segura. Ajá. Porque ese es un tema. No, y es como estar en ese día tan importante en la vida de alguien. Para mí es un honor, además de que me encanta, porque me encanta todo el ambiente de fiesta y ver cómo lo que siempre se imaginó, como siempre se visualizó, lo logra ese día. Perdón, es increíble. Fíjate que yo tengo una anécdota de una amiga que me invitó a su boda, pero ella quería que otro maquillista, no vamos a decir nombre, la maquillara, porque decía que él había maquillado a muchas artistas, talala, pero no se atrevió a decirle. Bueno, entonces le dijo a otro que era, ¿cómo vamos a decir? Que no trabajaba tanto. Otro perfil, vamos a decirlo. Don't be cruel. Y bien chistoso, porque a la mera hora el que iba a ir no podía. Entonces el famoso estaba... Oye, ¿qué tienes? No, es que yo me caso a tal hora y no se desocupa. Pues así, el famoso que él pensó que en un momento era inalcanzable, le dijo, ¿por qué no me dijiste? Agarró su, ¿cómo se llama? Kit. Su kit. Vámonos. La maquilló. Bueno, ella estuvo fascinada. Sí, pues cómo no. Porque me dijo, ¿sabes qué? Es muy chistoso porque de repente te imaginas que la gente profesional, la gente que ha estado en pasarelas, la gente que ha trabajado para portadas, la gente que ha trabajado con artistas, son inaccesibles. O sea, ella no se atrevió a decirle, no era por una cuestión de presupuesto, sino era como... Sí, intimidante. Me va a decir, ahorita no lo va a querer hacer. O sea, y cuando vio que estaba desesperada, esperando a la opción B, pues agarró y dijo, vámonos. La maquilló. Bueno, ella bailó, sudó, todo, o sea... El peinado impecable, el maquillaje le quedó. O sea, estaba fascinada.
fascinada. Y o sea, es, hasta su marido le dijo, órale, no, pues sí me caso, ¿no? Y es, me lo llevo. No, y eso es algo... Entonces, fíjense, alguien del nivel del profesionalismo que tiene Peter y que además tiene toda, o sea, está con los pies en la tierra para poder tener esa sencillez de poder explicar paso a paso cómo va a hacerse el maquillaje. Y eso me sucede frecuentemente, que la gente a veces piensa que porque es uno está en esta trabajando con estas artistas y haciendo cursos, claro, no hace novias. Yo hago muchísimas novias y me encanta, como te decía hace rato. Uh-huh. Además, cuando yo a todas las novias les hago prueba, y entonces haz de cuenta que hago primero... en la prueba, primero hago el maquillaje y le hago tres maquillajes diferentes, uh-huh, para que se vayan viendo. Normalmente le hago dos opciones que ella trae, porque casi todas ahora con el Instagram me dicen, oye, yo me quiero ver así, me quiero ver asado, ¿no? Y y entonces les hago ese look y después les hago una propuesta mía, ajá, ¿no? Ay, esa pasa, ¿verdad? A ver. Gracias. Les hago una propuesta mía, y de todos los looks les voy tomando fotos, okay, ¿no? Y les hago que se tomen video y vete con la luz del día y vete con la luz artificial, o sea, como que vaya. Okay. Y después les hago tres pruebas de peinado, ¿no? Uh-huh. Y al final las mando a... Perdón. Es la resaca de este cambio de clima, o sea. Oye, sí. Además, estaba en la playa, llegar acá. En Mérida. O sea. Sí, con el clima tropical, y llego a la Ciudad de México y... Sí, es normal. O sea, así te recibe la ciudad. Pero métanse a la página de Peter Cortés, ahorita que la vuelvan a poner, para que puedan agendar, ya sea para el curso que es el próximo 2 de febrero. Próximo 2 de febrero, sábado 2 de febrero. Y es un curso con cupo limitado, solo lo doy para 10 personas, porque a mí no me interesa hacer un curso masivo y que nadie aprenda. Ah, no, sí. Yo doy el curso de manera personificada, entonces a cada una le voy diciendo qué base de maquillaje de acuerdo a su tipo, claro, y color de piel, cómo aplicar la sombra a cada una dependiendo a su forma de ojos, cómo hacerse el contour, cómo delinearse la boca, qué tipo de pestaña postiza, o sea... Ustedes, las fotos que ven allá, todas se maquillaron solitas, ¿ok? Yo les hago un lado y ellas hacen el otro para que tengan una guía, pero al final lo hacen ellas todo solitas, ¿no? Entonces, y aparte es súper satisfactorio ver cómo van entendiendo perfectamente, porque a mí siempre me ha gustado mucho la docencia, y cuando yo estudié, los maestros me enseñaron a explicar de forma muy clara. Me decían, tienes que explicar... metodología. Ajá. Tienes que explicar como si la gente no estuviera viendo. No, no, no. Esto te lo pones hasta aquí y... No, no, no. El rostro tiene nombre cada parte. Y, o sea, hay que hacerlo como muy claro para que la gente entienda muy, okay, bien. Y la gente entiende y me encanta que salen muy, muy contentas. Así que si quieren participar, mándenme un Instagram... @PeterCortés, me mandan un mensaje directo y ya les mando toda la información, costos, en fin. Y me va a dar mucho gusto verlas por allá, porque tenemos que empezar el año con la mejor actitud, y qué mejor que tener un muy buen look. Perfecto. Oye, pues qué bueno que viniste a La Buena Vida. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, estamos viendo en breve, déjenme decirles que pues ya estamos... Ah, pues ya sé, ya nos vamos, vamos, pásenla muy bien, espero que para esos tiempos ya la gasolina esté en su lugar, en sus tanques, como todos esperamos, pasémosla muy bien y que el 2019 a todos les vaya, pero maravillosamente. Soy Roberto Yáñez, La Buena Vida. Gracias, Peter. Gracias a ti, gracias a todos en casa, buen día, bye. RadioTV.mx presentó...